Pues yo me acuerdo más que Aline al principio, mi mamá buscando definir por qué yo era zurdo, de quién, si era genético, mi papá no es zurdo, mi mamá no es zurdo, como buscando parentesco, a ver uno por qué es zurdo. Me acuerdo mucho que mi abuelo me regañaba por ser zurdo. Me veía comiendo con la izquierda y me decía que comiera con la derecha. Pero mis papás siempre fueron como, porque no les importó, entonces siempre me dejaron usar la izquierda. Cuando yo empecé a tocar guitarra, yo pensaba mucho en eso, si debía tocar como zurdo o como diestro. Y llegué a la conclusión de que, por ejemplo, cuando uno va a manejar un carro, igual no existen carros para zurdos donde los pedales estén al contrario y la caja de cambios esté en la mano izquierda. Entonces empecé más bien a proyectarme normal, como diestro. Toda la primaria fueron pupitres dobles. Hasta ahí no tuve problema, el único problema era que siempre me tenía que hacer a la izquierda. Y cuando me hacía al lado derecho era muy incómodo porque no podía tener el espacio suficiente para escribir y para apoyar. De alguna forma sí estamos en contra de la corriente, pero yo sabía que eso iba a traer algunas ventajas en el aprendizaje y realmente fue así. Y entonces me ayudó mucho a desarrollar la habilidad con la mano izquierda en los primeros años. Cuando niño me regañaban porque saludaba con ella, porque cuando iba a saludar a alguien de mano daba la mano izquierda porque para mí era lo más normal. Yo entendía que para saludar de mano, pues como él por instinto daba la izquierda y no la derecha. Yo me di cuenta que era muy diferente con el cuento de las tijeras, porque además fue una cosa muy reiterativa en todos los grados. Me regañaban porque no cortaba, me regañaban porque todo me quedaba así como picadito el papel. Cuando mi mamá llegó y me trajo las tijeras, ya, son tijeras para usted, solo las puede usar usted, y empecé a cortar y cortaba derecho. Yo entendí que el mundo estaba en contra de los zurdos. Un dato que a mí nunca se me va a olvidar es que decían que en el mundo solo el 11% son zurdos, pero siempre me quedé con ese dato, el 11% apenas. Y uno cuando se pone a ver, por ejemplo, no solo músicos, sino deportistas, y se pone uno a ver que en muchos equipos, mucho más del 11% de los jugadores, y sobre todo de los jugadores sobresalientes de un equipo, son zurdos. Yo nunca me sentí discriminado, realmente, como que, ay, el zurdo, ay, como que le hicieran a una parte, no. Más me sentí especial, porque por alguna razón todo el mundo relaciona a los zurdos con el fútbol. Ah, no es que Marrón era zurdo, es que los zurdos son más calidosos, entonces uno se sentía bien de ser zurdo. Mala puntería, torpe, me caigo, me dicen que tengo dos pies izquierdos, eso siempre me han dicho toda la vida en la familia. He desarrollado con más motricidad finita. Aquí un tornillito o algo, si es con la mano izquierda, no soy capaz ya porque me excedo en la fuerza, pero con la mano derecha sí lo hago ya más fácil. A mí me ayudó mucho que mi hermano, desde que yo me acuerdo, hay computador en mi casa. Desde que él me enseñó a usar un computador, me puso el mouse en la izquierda. O sea, él me dijo, el mouse está ahí. Y yo empecé a usar el mouse en la izquierda. Obviamente con los botones como un derecho. Cada que me ven usando el mouse con la izquierda, todo el mundo se asombra. Como que, hey, ese mouse está al otro lado, ¿cómo así? Espérate. Y para otras cosas, sí, si uno se, como que se tiene que acostumbrar. Con el mouse, creo que es una cosa que uno utiliza con la mano derecha por costumbre. Con la derecha sí soy más bien torpe. Para montarme al bus era lo único que me sirve. Todo lo que considere peligro, pongo la derecha. O sea, si hay algo que posiblemente electrocuta, lo cojo con la derecha. Varios de mis referentes musicales, de mis inicios musicales incluso, si sí eran zurdos. Es el caso, por ejemplo, de Paul McCartney, Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Bar de zurdo, o Goku es zurdo, como te decía, Oliver es zurdo. Como que todos esos héroes de infancia fueron zurdos y lo hacen sentir a uno como especial. Diego Armando Maradona, Pelé, son zurdos, están en la lista Romario. Rafael Nadal, no que nos apoderemos del mundo, pero sí nos hacemos notar por lo menos.